Muy buenos días, mi nombre es el doctor Marcelo Blanco Dávila, soy docente de la Cátedra de Procesos Especiales y tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, señores estudiantes, con esta videoconferencia respecto a nuestro componente académico de Procesos Especiales. Así tenemos que, como introducción, el módulo se encuentra revestido de una singular importancia basada en el hecho de que dentro del mismo se van a tratar varias materias que por su diversidad e importancia deben ser consideradas por usted de manera especial y con una decidida entrega a su análisis, investigación y raciocinio para obtener el éxito deseado. Razón por la que toma el nombre de procesos especiales o leyes especiales. Módulo que se encuentra ubicado en el cuarto semestre de la maestría de Derecho Civil y Procesal Civil. En consecuencia, este conjunto de temas son una recopilación de códigos y leyes que constituyen una herramienta necesaria para el ejercicio profesional. Hace algunos años no conocíamos ni teníamos la necesidad de saberlo, lo relacionado con hechos y casos referentes a la propiedad intelectual, sus repercusiones y las clases de delitos que por la falta de observancia de las leyes y disposiciones pertinentes se podían producir. Con la llegada de nuestro uso de tantos medios eléctricos y electrónicos, automáticamente nos involucramos en su buen o mal uso, lo cual puede conducir al cometimiento de delitos informáticos. Otro de los puntos en el estudio de este módulo es lo relacionado con la ley de arbitraje y mediación, que al igual que lo relacionado con la informática, ha venido en alguna forma a introducir cambio en la administración de justicia en general. Hasta no hace mucho tiempo el arbitraje no se lo conocía y a la mediación se le aplicaba en algunos casos excepcionales, cuando las partes se ponían de acuerdo dentro de un juicio, ya sea en una audiencia o en una junta de conciliación, o en el mejor de los casos, en cualquier etapa del juicio antes de la sentencia. Ahora las cosas han cambiado y en virtud de esta nueva ley se puede solucionar cualquier conflicto extrajudicialmente. Los procedimientos, tanto coactivo como de expropiación, serán tratados con la importancia que tienen, remitiéndonos a las disposiciones correspondientes del Código de Procedimiento Civil. Por último, dentro de la planificación, debemos referirnos al Código de la Niñez y Adolescencia, con todas sus instituciones, derechos, obligaciones, procedimientos especiales y su relación con la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia. El propósito del estudio de estos temas es que usted profundice sus conocimientos en estas áreas. Finalmente, el presente módulo será de su utilidad para el desenvolvimiento de su ejercicio profesional. Para culminar, expreso a ustedes los mejores deseos para que el estudio de este módulo brinde a ustedes la mayor de las satisfacciones y que les permita lograr sus objetivos personales y profesionales. Como objetivo general, teniendo siempre presente que con el estudio del presente módulo alcanzaremos de usted resultados fundamentales del análisis, comprensión y capacitación, se estima como límites posibles de su preparación el siguiente objetivo: argumentar fundamentadamente sus conocimientos en la elaboración de sus alegatos a ser presentados ante las diversas instancias. Cuestionar positivamente la normativa constante en cada ley y en cada texto que se relacione. Todo esto encaminado a fortalecer, perfeccionar sus conocimientos en relación a las resoluciones basadas en el derecho comparado y en la jurisprudencia. Valorar la legalidad de una acción y sus repercusiones tanto en el campo civil como penal. Determinar los medios que protejan a los actores de estas acciones, dígase autores de una obra, funcionarios autorizados para iniciar una acción coactiva, etcétera, etcétera. Esta temática está dividida en varios contenidos, en varias unidades, a saber, en la unidad 1 hablamos del concepto y vínculo jurídico de los procesos especiales, actos y elementos necesarios de comprensión y aplicación, conocimiento y accionar de un sistema extrajudicial, cuándo y quiénes aplican sistemas extrajudiciales, por qué se desapropia un bien y qué se recibe a cambio. Y tenemos las autoevaluaciones que tienen que darse. Todo esto está basado en conformidad con la guía que ha sido entregada a ustedes. La unidad 2 se compone de lo siguiente: los efectos de atentar contra la propiedad intelectual, interpretación de la competencia del IEPI, modos de aplicación de las resoluciones de mediación y arbitraje, al igual que hay una autoevaluación. La unidad 3, efectos de un proceso de expropiación, contenido en la sentencia de expropiación y qué se resolverá dentro de lo principal. ¿Qué similitud se encontrará entre expropiación y utilidad pública? Con la expropiación se recuperará un inmueble invadido, al igual que hay una autoevaluación en esta unidad.
En la siguiente unidad tenemos el trámite para el embargo, avalúo y remate de bienes de un proceso coactivo. Procedimiento a seguirse una vez propuesta la tesorería excluyente en el referido proceso. También hay una autovaloración en esta unidad. Por último, la unidad 5, que nos habla del alcance de la corresponsabilidad parental de la unidad de filiación y que es una familia biológica. Derechos y deberes recíprocos de la relación parental, alcance de la patria potestad, funcionamiento del Sistema Nacional de Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, funciones del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la corresponsabilidad parental, asimismo, y una autoevaluación. Dentro de la biografía tenemos en principio el texto básico, tenemos varios textos editados por la Corporación de Estudios y Publicaciones, el Código Civil, la Constitución Política, la Ley de Mediación, etcétera, ¿no? Voy a pasar un poco breve esto porque cómo están en la guía que tenemos. Entrando ya en materia, tenemos las orientaciones generales para el estudio. El trabajo a distancia está dividido en dos partes: la parte objetiva, que comprende actividades de conocimiento y actividades de comprensión, y en la parte de ensayo, que son actividades de aplicación y actividades de análisis. Cada actividad tendrá su respectiva puntuación, como se indica en el trabajo a distancia. Con la finalidad de obtener el éxito deseado en este mecanismo de enseñanza-aprendizaje, es necesario que usted tenga presente las siguientes orientaciones. Los materiales educativos que le van a servir de ayuda diaria e inseparable serán el presente texto guía, acompañado de toda la bibliografía complementaria. Programe usted 2 horas diarias para el estudio y la realización de actividades del módulo, teniendo siempre presente no descuidar sus labores tanto particulares como familiares. Dentro de su organización, en cuanto a tiempo y avance, tenga presente que el módulo está compuesto de 4 unidades, en las cuales se recogen las partes fundamentales de los textos anotados en la bibliografía que nos servirá de base. Acostúmbrese a tener presente en todo momento los puntos que más dificultad de comprensión le han dado, a fin de que pueda consultar con el docente en el espacio asignado para el efecto. Sea muy cuidadoso con el tiempo en relación con el desarrollo de las actividades. Es de gran importancia que tenga presente que los factores básicos para un aprendizaje adecuado son concentración, atención e integración de la información analizada y, sobre todo, la elaboración concienzuda y personal de los trabajos a distancia. Elabore resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, cuadros comparativos y manifiestos de los temas aprendidos. Luego de estudiar los contenidos teóricos de cada unidad, refuerce su estudio con el análisis del derecho comparado y la jurisprudencia. Acuda a un juzgado o haga el análisis de sus conocimientos del Código Sustantivo Civil con el Código Adjetivo Civil y el trámite y resultado de un proceso. Después de realizar las actividades sugeridas anteriormente, estaré en capacidad de desarrollar la evaluación a distancia, la cual va a resultar comprensible y hasta cierto punto fácil de resolver. El cumplimiento estricto de todos estos puntos le dará también la capacidad, solvencia, para presentarse a la prueba presencial sin inconvenientes. El sustituto docente estará en el horario establecido por la universidad, presto a atender sus consultas y necesidades. Recuerde que usted que se puede comunicar con su profesor o tutor a través de correo electrónico, EVA, Skype o vía telefónica. Dentro del entorno virtual del aprendizaje, usted encontrará orientaciones y recursos que le servirán de apoyo para el aprendizaje del módulo, por lo que invito a que sea revisado semanalmente para su mejor comprensión. Bueno, vamos al desarrollo del aprendizaje de la unidad 1. Conceptos generales, objetivos específicos. Conocer de las instituciones que abarcan los procesos especiales. Determinar y distinguir los diferentes aspectos de un procedimiento o proceso. Reconocer cuándo existe licitud o ilicitud en los procesos de estudio y trámite a realizar al respecto. En el aspecto conceptual de estos procesos, comprender los conceptos que conforman cada uno de los procesos especiales. Concepto y vínculo con los procesos especiales, actos y elementos necesarios de comprensión y aplicación, conocimiento y accionar del sistema extrajudicial, cuándo y quiénes aplican sistemas extrajudiciales, por qué se desapropia el bien y qué se recibe a cambio. Vamos con el punto 1. Concepto y vínculo jurídico de los procesos especiales. Antes de iniciar con el estudio de la materia, es importante saber por qué la necesidad de conocer, aprender y manejar técnicamente los procesos especiales. Sin embargo, previo a resolver la pregunta planteada, es necesario conocer qué se entiende por proceso. Un proceso es el conjunto de actuaciones en cualquier causa o en cualquier materia, sea civil, penal, administrativa, etc. Una vez
que se ha comprendido lo que significa un proceso, podemos responder a la pregunta planteada inicialmente. Todo este conglomerado de procedimientos o procesos especiales, en algunas oportunidades, pueden formar parte de algún otro proceso judicial y, consecuentemente, ser parte como medida cautelar o también su resolución independiente puede pasar a ser el documento habilitante que llegue a poner fin a un litigio. En el caso de que iniciado un proceso de cualquier orden, paralelamente se inicia una mediación sobre el mismo, en el que las partes ponen fin al litigio. La resolución de mediación pondrá también fin al litigio judicial, ya que así los resolvieron las partes. Los procesos especiales están regidos por leyes del mismo orden, que en la mayoría de los casos tienden a encontrar un juzgamiento rápido y encaminado a solucionar aspectos de índole social, como es el caso de alimentos para menores, o resolver sobre determinada deuda que afecte a una institución que persiga a sí mismo fines de carácter social, como el Seguro Social, el Banco de Fomento o el IES. Rigen también para los casos que por necesidad social, institucional o de cualquier orden, se tendrá que iniciar la acción de expropiación o desposeimiento o privación de la propiedad a cambio de una indemnización previa. Como puede ver, es una amplia gama de materias y conocimientos a adquirir que requieren de una debida dedicación, partiendo de la normatividad contenida en los textos expuestos en la biografía enunciada, complementándose con la investigación de los más variados temas para la sistematización y fortalecimiento de las instituciones jurídicas materia de este estudio. Claro está que con el aporte de la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado. Ahora que conocemos la importancia del estudio de los procesos especiales, avancemos con nuestro estudio. Actos y elementos necesarios de comprensión y aplicación. Los procesos especiales están regidos por leyes del mismo orden, que en la mayoría de los casos tienen que encontrar un juzgamiento rápido y encaminado. Pero bueno, puse mala diapositiva. Aspectos de índole social, como en el caso de los alimentos para los menores, ¿no? Esos procesos especiales tienen asimismo la finalidad de proteger el intelecto y la intercomunicación electrónica, que por el mismo hecho de ser una conversación privada, su escucha, grabación o reproducción sin la debida autorización es materia de juzgamiento penal. Rigen también para los casos que por necesidad social, institucional o de cualquier orden se tendrá que iniciar la acción de expropiación o desposeimiento o privación de la propiedad o cambio de una indemnización previa. Concluido este tema, continuamos. Conocimiento y accionar de un sistema extrajudicial. El accionar del sistema extrajudicial está dado siempre y cuando las partes en conflicto la utilicen para satisfacer sus requerimientos. Este accionar va a estar siempre consensuado por las partes. Es decir, en este tipo de conflicto no tiene participación la administración de justicia. Generalmente las partes involucradas consideran este tipo de arreglos con el fin de que estos se solucionen con inmediatez. ¿Cuándo y quiénes aplican los sistemas extrajudiciales? ¿Conoce usted quiénes intervienen en la solución extrajudicial de conflictos? Para dar respuesta a la pregunta propuesta, conocemos que quienes intervienen en este tipo de arreglos son los mediadores y los árbitros. El sistema extrajudicial se aplica tanto en cuanto los involucrados en un conflicto llegaren a un arreglo sin litigio, o cesen uno iniciado, con el fin de dar por terminado el pleito. Claro está que cuando se da este arreglo no hay la intervención de la autoridad judicial. ¿Por qué se desapropia un bien y qué se recibe a cambio? Cuando por necesidad social, institucional o de cualquier orden, se tendrá que iniciar la acción de expropiación, desposeimiento o privación de la propiedad a cambio de una indemnización previa. Concluido este contenido, invito a que responda a los siguientes cuestionamientos. Tenemos en esta autoevaluación que ustedes tendrán la oportunidad de revisarla en la guía, en base a lo que hemos visto anteriormente, para proceder a responder las preguntas que les ponemos aquí, ¿no? Y que esto obviamente les va a facilitar a ustedes para que puedan desarrollar el trabajo a distancia y asimismo se les facilite la resolución de la prueba presencial. Avanzamos con la unidad 2. Propiedad intelectual, mediación y arbitraje. Objetivos específicos. 1. Comprender en qué es y qué protege la propiedad intelectual. Identificar qué significa y qué alcance administrativo y jurídico tiene el IEPI. Determinar si el arbitraje y la mediación son trámites judiciales o administrativos y qué tipos de problemas son procedentes. Contenidos. Efectos de tratar contra la propiedad intelectual. Interpretación de la competencia del IEPI. Modo de aplicación de las resoluciones de mediación y arbitraje. En esa segunda unidad está dirigida a que usted se encamine con una formación analítica a la comprensión y resolución mental y práctica de aspectos relacionados con las materias que constituyen esta actividad.
En la lectura comprensiva de los puntos de este segmento, usted tiene la oportunidad de analizar y saber si es procedente un juzgamiento y quien goza de la correspondiente jurisdicción y competencia para actuar. Es preciso que usted conozca los alcances de la propiedad intelectual, así como la potestad y competencia del IEPI, y si algo tiene injerencia en la función judicial. Cuando es procedente y quién juzga los casos sometidos a mediación y arbitraje, si todo caso es susceptible de ser conocido por estos medios, o si hay algunos que no son permitidos. Adentrándonos en el primer tema de esta unidad de estudio, tenemos efectos de atentar contra la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones. Los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión. La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse a objetivos tangibles de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, sino en la información y los conocimientos que se reflejan en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también a veces objeto de determinadas limitaciones, como en el caso del derecho de autor y las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado. Efectos de atentar contra la propiedad intelectual. Avanzando en el contenido, habrá que responder lo siguiente. ¿Por qué se considera la propiedad intelectual como disciplina normativa y jurídica? ¿La propiedad intelectual tiene relación con la destreza humana? ¿Una obra literaria se la considera como un bien intangible? Para dar las respuestas, la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo de destreza humana, dignos de un reconocimiento jurídico. La propiedad intelectual es la disciplina jurídica que protege las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. La propiedad intelectual es una destreza humana es de un esfuerzo intelectual que amerita un reconocimiento jurídico. La propiedad intelectual tiene que ver con la información de los conocimientos que pueden incorporarse a objetos tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. Según la ley, derechos de los autores y los demás titulares sobre sus obras. Según la ley de propiedad intelectual, se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas, cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de su publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito ni al cumplimiento de formalidad alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes de los productores de fonogramas. Derechos de los autores y de los demás titulares sobre sus obras. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté incorporada la obra. Los derechos de propiedad industrial que pueden existir sobre la obra. Y los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. Se debe saber que el derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. A continuación, tenemos un listado de significado de los términos que se utilizan generalmente dentro del campo autoral. Estos son los términos que son de uso frecuente dentro de esta materia y que constan en la propia ley de propiedad intelectual. Tenemos así que autor, que es la persona natural que realiza la creación intelectual, artista, intérprete o ejecutante, persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra, ámbito doméstico, marco de las reuniones familiares realizadas en la casa de habitación que sirve como sede natural del hogar, base de datos, que es la compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una forma de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma,
causabiente, persona natural o jurídica que por cualquier título ha adquirido derechos reconocidos en este título. Colección, que es el conjunto de cosas por lo común de la misma clase o género. Compilación, agrupación de un solo cuerpo científico o literario de las distintas leyes, noticias o materiales. Copia o ejemplar, el soporte material que contiene la obra o producción, incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta del acto de reproducción. Derechos conexos, son los derechos económicos por comunicación pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes por producciones de fonogramas y organismos de radiodifusión. Distribución, es la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transparencia de la propiedad, posesión o tenencia de dicho original o copia. Divulgación, el acto de hacer accesible por primera vez la obra al público con el consentimiento del autor por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. Derechos de los autores y los demás titulares. Editor, seguimos con la redacción de los términos. Editor es la persona natural o jurídica que mantiene contrato escrito con el autor o su causamiento. Se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su propia cuenta. Emisión es la difusión, distancia de sonidos, de imágenes, de ambos, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse, como sin autorización de satélites, para su recepción por el público. Comprende también la producción de señales desde una estación terrestre hasta un satélite de radiodifusión o de telecomunicación. Expresiones del folclore son las producciones de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del país, de sus comunidades étnicas y se transmiten de generación en generación, de manera que reflejen las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad. Fijación es la incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación digital sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización. Fonograma es toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos o de sus representaciones digitales. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas. Grabación efímera es la fijación temporal sonora o audiovisual de una representación o ejecución de una emisión de radiodifusión realizada por un organismo de radiodifusión, valga la redundancia, utilizando sus propios medios y empleada por sus propias emisiones de radiodifusión. Licencia es la autorización o permiso que concede al titular de los derechos al usuario de la obra u otra producción protegida para utilizarla en la forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos. Obra, toda creación intelectual original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Obra anónima es aquella que no se menciona la identidad del autor por su voluntad. Obra audiovisual, toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características de soporte material que la contenga. Obra de arte aplicada es la creación artística con funciones utilitarias e incorporadas de un artículo útil, ya sea esta obra de artesanía o producción en escala industrial. Obra en colaboración es la creada conjuntamente por dos o más personas naturales. Obra colectiva es la creada por varios autores por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica que la publica o divulga con su propio nombre y en la que es posible identificar a los autores o individualizar sus aportes. Obra por encargo es el producto de un contrato para la realización de una obra determinada sin que medie entre el autor y quien la encomienda una relación de empleo o trabajo. Obra inédita, la que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus derechohabientes. Obra plástica o de bellas artes es la creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona con la que la contempla.
como las pinturas, dibujos, grabados y litografías, no quedan comprendidas en la definición a los efectos de la presente ley las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. Obra póstuma, además de las no publicadas en vida del autor, las que lo hubiera sido durante esta, si el mismo autor a su fallecimiento las deja refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de manera que merezcan reputarse como obras nuevas. Organismo de radiodifusión. Es la persona natural o jurídica que decide las emisiones y que determina los conocimientos, las condiciones de emisión de radio y televisión. Productor. Es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación, la responsabilidad en la producción de una obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador. Productor de fonograma. Es la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos o sus representaciones digitales. Programa de ordenador o software. Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador o aparato electrónico similar con capacidad de procesar información para la realización de una función o tarea u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El programa ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes, planos y diseños, la documentación técnica y manuales de uso. Publicación es la producción de ejemplares puesto al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. Radiodifusión es la comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta que el programa contenido en la señal ponga al alcance del público. Reproducción consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital temporal o definitivo y la obtención de copias de toda o parte de ella. Retransmisión es la revisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente efectuada por difusión de signos, sonidos o imágenes, ya sea difusión inalámbrica o a través de cable, hilo, fibra óptica o cualquier otro procedimiento conocido o por conocerse. Titularidad es la calidad de persona natural o jurídica, el titular de los derechos reconocidos por el presente libro. Usos honrados, los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio de intereses legítimos del autor. Videograma es la fijación de una obra audiovisual. Para profundizar el contenido de este tema, deberá remitirse a la ley de propiedad intelectual, que consta de los términos también que estamos hablando. Una vez que usted ha leído el tema que hago referencia, ¿qué conclusiones usted ha obtenido en la misma? Luego de que se respondió la interrogante, vamos a continuar con nuestro estudio. O sea, les invito a que hagan una lectura de la ley de propiedad intelectual. Interpretación de la competencia del IEPI. ¿Conoce usted sobre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, o IEPI? Para responder la interrogante, lo invito a leer primeramente el texto que consta a continuación. El IEPI es un órgano público que tiene como principal función velar a nombre del Estado ecuatoriano los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la ley y la Constitución de la República del Ecuador, los tratados y convenios internacionales, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU, reconociendo como un derecho fundamental la protección de las creaciones intelectuales. Este organismo desde el año 2012 se encuentra adscrito a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, o sea, la CNESID. Una vez que sabemos qué es el IEPI, vamos a proseguir con lo que respecto al IEPI dispone la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que en su artículo 3 dispone. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse en la función judicial. A continuación, revisaremos lo dispuesto en la ley de la materia, que en su libro quinto de la tutela administrativa
de los derechos de propiedad intelectual dice, el artículo 332, la observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia. Entre sus competencias tendrá promover, defender, fomentar la propiedad intelectual utilizando sistemas de vanguardia como una herramienta para el desarrollo holístico del Ecuador a través de la generación e implementación de políticas públicas. Apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, pymes, a través del aprovechamiento de los sistemas de propiedad intelectual. Promover el desarrollo de proyectos y programas de temas de propiedad intelectual con entidades gubernamentales y organismos de cooperación internacional. El IEPI como institución promueve y protege los derechos de propiedad intelectual, promover y desarrollar incentivos para los creadores intelectuales del país, procurar el equilibrio entre los derechos de los titulares de la propiedad intelectual y los derechos del público en general. De lo expuesto, usted conoce qué es y qué actividad desarrolla el IEPI. A continuación abordaremos la temática relacionada con la mediación y arbitraje. Modo de aplicación de las resoluciones de mediación y arbitraje. Estas formas alternativas de solución de conflictos son aplicadas por quienes evitan acudir a la administración de justicia y quieren solucionar sus inconvenientes por estas vías extrajudiciales. Para que esto suceda, se cuenta con el mediador o un tercero, quien es escogido o elegido por las partes, misión que deberá recaer en una persona que posea los dotes necesarios para hallar soluciones a un problema que las partes por iniciativa propia no están en capacidad de brindarla. Asimismo, el mediador se caracteriza por tratar de alcanzar una aceptación de las partes por intermedio de una propuesta que solo tiene fuerza de recomendación. El mediador no impone nada, su presencia y labor no restringe ni limita la iniciativa de las partes para lograr por sí misma la solución directa del conflicto. El tercero, pese a no tener autoridad sobre la decisión en sí, ayuda a las partes en el proceso de adoptarla, actúa como catalizador entre ellas. El arbitraje, por su parte, comparte con el sistema judicial la característica de ser adversarial y adjudicativo. El tercero neutral, que es el árbitro, no auxilia a las partes para que éstas acuerden la solución, sino que se las impone mediante el dictado de un laudo arbitral que es igual en sus efectos a una sentencia judicial. Con estas acotaciones sabemos que actividades cumplen los mediadores y árbitros. Si usted considera necesario con el fin de profundizar el conocimiento, igualmente se debe remitirse a profundizar en la ley de mediación y arbitraje. El dictamen de medidas cautelares dentro de un arbitraje. Los árbitros podrán dictar medidas cautelares de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil o las que consideren necesarias para cada caso, para asegurar los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado de este. Los árbitros pueden exigir una garantía a quien solicite la medida, con el propósito de cubrir el pago del costo de tal medida y de la indemnización por daños y perjuicios a la parte contraria, si la pretensión fuera declarada infundada en el auto. La parte contra quien se dicte medida cautelar podrá pedir la suspensión de esta, si rinde la cocción suficiente ante el tribunal. Para la ejecución de las medidas cautelares, los árbitros, siempre que las partes así lo estipularen en el convenio arbitral, solicitarán el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, que sean necesarios sin tener que recurrir a un juez ordinario alguno del lugar donde se encuentren los bienes o donde sea necesario adoptarse las medidas. La intervención de los funcionarios judiciales para la ejecución de las medidas cautelares. Si nada se establece en el convenio arbitral acerca de la ejecución de las medidas cautelares, cualquiera de las partes podrá solicitar a los jueces ordinarios que ordenen la ejecución de estas medidas, sin que ello signifique renuncia al convenio arbitral. Efecto que produce el acta de mediación debidamente legalizada comparada a una sentencia de última instancia en lo judicial. El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene por efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación. Si la conciliación y el arbitraje son sinónimos, ¿por qué en el primero hablamos de aveniencia y en el segundo de decisión obligatoria? Conciliación es un proceso en el cual una tercera persona neutral ayuda a las partes que disputan
a llegar a un acuerdo mutuo, pero no tienen autoridad para hacer una decisión obligada. El arbitraje es un proceso en el cual una tercera persona neutral llega a una decisión resultando de una negociación obligada. En el arbitraje surge principalmente la decisión a que arriba el árbitro designado por las partes es de carácter vinculante para estas, es decir, que se comprometen a aceptar la decisión con efectos de cosa juzgada, pudiendo inclusive fallar en contra de una de las partes. En la conciliación, el conciliador no decide nada, simplemente realiza una actividad de acercamiento entre las partes mediante una pericia en encontrar puntos comunes y limar asperezas. La decisión final es tomada por las partes, que aceptan o no dicha opinión. El mediador es un tercero neutral con capacitación suficiente como para ayudar a las partes a convenir un cometido. El mediador deberá arbitrar los medios que permitan lograr un mutuo convencimiento de las partes acerca de la necesidad de sacrificar parcialmente sus pretensiones originales en aras de poner un punto final a la controversia. La técnica básica de la que se vale el mediador consiste en profundizar el examen de las posiciones de las partes, buscando percibir cuál es el verdadero trasfondo que subyace en todo conflicto y cuál es el tema que separa las partes, en que muchas veces no coincide con lo que manifiestan exteriormente. Conociendo la raíz, analiza el mismo del conflicto, el mediador podrá colaborar de manera más efectiva en la proposición de fórmulas que sean capaces de lograr la satisfacción de los reales intereses de las partes. La conciliación es, pues, una forma de solución de una controversia que acelera su terminación definitiva a través de un acuerdo de las partes, asistidas por un tercero, el conciliador, respecto de derechos que no tienen carácter de indisponibles. En un proceso mediante el cual una tercera persona neutral e imparcial ayuda a las partes en conflicto a buscar la solución consensual, proponiendo si fuera necesario fórmulas conciliatorias que las partes puedan rechazar o aceptar, carece de toda formalidad, es un acto informal por excelencia, por eso que se ha convertido en una herramienta flexible por la amplia libertad conservada al conciliador. Empero, nada quita al conciliador que tenga su propia metodología para lograr el éxito que se ha propuesto al iniciar su labor conciliadora. El arbitraje comparte con el sistema judicial la característica de ser adversarial y adjudicativo. El tercero neutral no auxilia a las partes para que éstas acuerden la solución, sino que las impone mediante el dictado del laudo arbitral, igual que sus efectos a una sentencia judicial. Los árbitros deben emitir un fallo, tienen facultades propias de un juzgador, en tal sentido pueden actuar y valorar las pruebas que les permitan arribar a una decisión final. La mediación constituye un sistema intermedio de solución de conflictos entre la conciliación y arbitraje, una puja adicional que permite a las partes inmersas hallar en familia y de manera directa la solución que no ha sido posible aún materializarse. Se caracteriza por tratar de alcanzar una aceptación de las partes por intermedio de la propuesta de un tercero que solo tiene fuerza de recomendación. El mediador no impone nada. La presencia y labor del mediador no restringe ni limita la iniciativa de las partes para lograr por sí misma la solución directa del conflicto. El tercero, pese a no tener autoridad sobre la decisión en sí, sin embargo ayuda a las partes en el proceso de adoptarla. Actúa como catalizador entre ellas, como anotamos anteriormente. ¿Por qué el mediador se limita a procurar la comunicación entre las partes? El mediador únicamente debe verificar que los mediados lleguen a un acuerdo sin él interponer ninguna resolución. ¿Quiénes son y qué hacen el mediador y los mediados? El mediador o la mediadora lo escogen o eligen las partes o un tercero, misión que deberá recaer en una persona que posea los dotes necesarios para hallar soluciones a un problema que las partes por iniciativa propia no están en capacidad de brindar. No tiene poder de decisión sobre la disputa, sino que aplica técnicas, estrategias de diálogo y cooperación, ayudando tanto a la solución como a la mejora de las relaciones interpersonales o institucionales que la de los disputantes. Actualmente la mediación permite resolver cuestiones sin recurrir a la violencia o a la demanda judicial. La mediación es el procedimiento por el cual las partes en conflicto, asistidas por el mediador, resuelven inteligente y creativamente sus controversias, arribando a una solución mutuamente satisfactoria.
Igualmente tenemos una autoevaluación aquí en la parte 2 que con lo que hemos visto y con las lecturas que sean, ustedes podrán resolverlo para su facilidad como en el caso anterior. Vamos con la unidad 3, la expropiación. Objetivos generales, específicos, perdón. Conocer quiénes y por qué razones pueden iniciar acciones relacionadas con la expropiación, con acción coactiva o procedimientos contenciosos generales. Comprender cuándo y por qué razones se aplicará la expropiación de un bien. En los contenidos tenemos los efectos de un proceso de expropiación, contenido de una sentencia de expropiación y qué resolverá dentro de la principal, qué similitud se encontrará entre expropiación y utilidad pública. Con la expropiación se recupera un bien inmueble, al igual tendremos una autoevaluación en esta unidad. Efectos de un proceso de expropiación. La expropiación es una institución de derecho público que consiste en la transferencia efectiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización, concretamente, a un ente de la administración pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero. La expropiación posee dos características. La primera, que la expropiación es una transferencia de carácter efectivo, lo que hace de ella una institución característica de derecho público, que no puede ser asimilada a la compra-venta prevista en el derecho privado. La segunda, que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado, lo que la diferencia de la confiscación. El Código de Procedimiento Civil, efectos del proceso de expropiación. El Código de Procedimiento Civil en su artículo 781 dispone que nadie puede ser privado de su propiedad raíz en virtud de expropiación, sino en conformidad con las disposiciones de esta sección, sin perjuicio de lo que se dispusiera en leyes especiales sobre la expropiación para construcción, ensanche o mejora de caminos, ferrovías, aeropuertos, poblaciones. Además, el artículo 782 del mismo cuerpo legal manifiesta que la tramitación del juicio coactivo solo tiene por objeto determinar la cantidad que debe pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada, siempre que conste que se trata de expropiación por causa de utilidad pública. Contenido de la sentencia de expropiación y qué se resolverá dentro del principal. Según el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 791, menciona que el juez dictará sentencia dentro de 8 días de presentado el informe pericial y en ella se resolverá únicamente lo que diga relación al precio que deba pagarse y los reclamos que hayan presentado los interesados. Para fijar el precio, el juez no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros ni por las municipalidades. El artículo 722 dispone del Código de Procedimiento Civil de la sentencia que se dicte habrá un recurso de apelación en el efecto devolutivo. Elevado al Tribunal Superior, este fallará por el mérito del proceso y sin otro trámite. El artículo 193 manifiesta que la sentencia al decretar la expropiación fijará los linderos del expropiado y el precio. Depositado esto, es decir, el precio, se protocolizará la sentencia y se la inscribirá para que sirva de título de propiedad. El artículo 794 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que si el fondo de cuya expropiación se trata estuviera afectado con hipoteca, anticrisis u otro gravamen, se determinará en la sentencia la parte de precio que debe entregarse al acreedor por concepto de su derecho y se declarará en mérito de tal pago cancelado el gravamen en la sección del predio que es materia de la expropiación. La parte de precio que deba entregarse al acreedor se determinará mediante la relación entre el precio total del fondo y el volumen de la deuda. El juez, con vista del certificado de depósito de la cantidad, determinará en la sentencia, ordenará la cancelación de la inscripción del gravamen en la parte del fondo que ha sido materia de la expropiación. Si se tratara de la expropiación total del fondo y resultara que el precio de la expropiación fuera inferior al monto de lo adeudado, se mandará a pagar todo el precio al acreedor y se dispondrá la cancelación del gravamen. Queda a salvo el derecho del acreedor para que el cobro del saldo que quedara insoluto. El artículo 795 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que si al tiempo de decretarse la expropiación el fondo estuviera arrendado o en la sentencia se decretara la terminación del arrendamiento en la parte que se contrae la expropiación y se fijará la indemnización que del precio se debe pagar al arrendatario por tal concepto. Si se tratara de la expropiación de todo el predio o si la parte afectada por la expropiación fuera de tal magnitud que comprometa los resultados económicos del arrendamiento,
puede el juez, a solicitud del arrendatario, declarar terminado el contrato de arrendamiento aún en la parte que no se comprenda la expropiación. Para decretarlo, el juez tendrá en cuenta lo dispuesto en el título 25 del título 4 del Código Civil. Asimismo, el artículo 796 del Código de Marras manifiesta que si el inmueble estuviera embargado, la expropiación se llevará a cabo en todo caso, pero el precio se pondrá a disposición del juez que hubiera decretado el embargo, quien por el hecho de la conciliación ordenará que se lo cancele. En la misma forma, se procederá si hubiera litigio pendiente sobre propiedad o cualquier otro derecho real. ¿Qué similitud se encontrará entre expropiación y utilidad pública? La declaración de utilidad pública para fines de expropiación solo puede ser hecha por el Estado y las demás instituciones del sector público de acuerdo con las funciones que les son propias y siempre que tal declaración sea aprobada, cuando fuera el caso, por el ministerio respectivo. La declaración de utilidad pública o social hecha por las entidades y indicadas para proceder a la expropiación de inmuebles no podrá ser materia de discusión judicial, pero sí en la vía administrativa. Con la expropiación se recuperará o no el inmueble invadido. Si se recupera el inmueble invadido, puesto que nuevamente retorna al Estado. Si usted decide ampliar sus conocimientos respecto al contenido, puede acudir a otras instancias estatales como los GATS cantonales o el Ministerio de Obras Públicas, que son organismos que en la práctica realizan este tipo de procedimiento con mayor frecuencia. Luego tenemos la autoevaluación, que como había manifestado anteriormente, es en base a la lectura y de lo que hemos visto y sus propios aportes. Entraremos a la unidad 4, que nos habla del procedimiento proactivo. Los objetivos específicos es comprender quiénes y qué tipo de entidades aplican el proceso proactivo. El trámite para el embargo, avalúo y remate de los bienes en el proceso proactivo. Procedimiento a seguirse una vez propuesta la tercera instruyente en el referido proceso, y también tendremos una autoevaluación. Trámite para el embargo, avalúo y remate de bienes en un proceso coactivo. Nuestro Código de Procedimiento Civil nos señala el camino que debemos seguir para este trámite, y así que en el articulado que se detalla a continuación se dispone. Voy a obviar los artículos, solo voy a leer los textos que nos dan la secuencia del procedimiento. Y nos dice que el procedimiento coactivo tiene por objeto tener efectivo el pago de lo que por cualquier concepto se debe al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este procedimiento, al Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema de Crédito de Fomento, por sus créditos, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las demás que contemple la ley. El procedimiento coactivo se ejerce privativamente por los respectivos empleados recaudadores de las instituciones indicadas en el artículo anterior. Tal ejercicio está sujeto a las prescripciones de esta sección y en su falta a las reglas generales de este código y a las de la ley orgánica de cada institución y a los estatutos y reglamentos de la misma, en el orden indicado y siempre que no haya contradicción con las leyes en cuyo caso prevalecerán estas. Respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social. Los servidores recaudadores mencionados en este artículo tendrán la calidad de jueces especiales, denominándose jueces de coactiva. En caso de falta o impedimento del funcionario que debe ejercer la coactiva, será subrogado por el que sigue en jerarquía dentro de la respectiva oficina, quien calificará la excusa o el impedimento. Si las obras contratadas por particulares con cualquiera de las instituciones de que trate el artículo 241 no se realizaran dentro del plazo estipulado, se procederá a hacer efectivas las cauciones de indemnizaciones por el trámite coactivo. El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, que consistirá en títulos ejecutivos, catastros y cartas de pago legalmente emitidos, asientos de libros de contabilidad y en general en cualquier instrumento público que pruebe la existencia de la obligación. El empleado recaudador no podrá iniciar el procedimiento coactivo sino fundado en la orden de cobro, general o especial, legalmente transmitida por la autoridad correspondiente. Esta orden de cobro ya implícita para el empleado recaudador la facultad de proceder al ejercicio de la coactiva. Si las rentas o impuestos se hubieren cedido a otro por contrato, la coactiva se ejercerá a petición del contratista por el respectivo funcionario, quien no podrá excusarse sino por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el contratista o el deudor. Para que se ejerza la coactiva es necesario que la deuda sea líquida, determinada y en el plazo vencido cuando lo hubiere.
Si lo que se debe no es cantidad líquida, se citará al deudor para que dentro de 24 horas, nombre un perito contador que practique la liquidación junto con el que designe el empleado recaudador. Si el deudor no designara el perito contador, verificará la liquidación solo el que designe el empleado. En caso de desacuerdo entre los dos peritos, se decidirá un tercero nombrado por el mismo funcionario. El informe se enviará a la autoridad superior encargada de dar las órdenes de cobro al empleado recaudador. Fundado en esta orden de cobro y siempre que la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, el recaudador ordenará que el deudor o fiador pague la deuda o dimita bienes dentro de 3 días, contado desde que se le hizo saber esta resolución. Apercibiéndose que, de no serlo, se embargarán bienes equivalentes a la deuda, intereses y costos. Para el embargo, se preferirán bienes muebles e inmuebles. La citación del auto de pago y del que ordene el nombramiento de peritos para la liquidación se harán en la forma que se indique en el trámite del juicio ejecutivo. Es aquí que hay una similitud de la tramitación en estos procesos, ¿no? No es necesaria la orden de cobro cuando el empleado inicie el juicio en subrogación de una de las instituciones comprendidas en el artículo 944 para el reintegro de lo que se pagó por el deudor. Si la cantidad de vida no excediere de $2 de los Estados Unidos de América, el recaudador requerirá al deudor o al garante para que la pague dentro del segundo día. Y vencido este término, se ordenará el embargo de bienes. El procedimiento para el embargo, abogado y remate de bienes es establecido en el procedimiento para el juicio ejecutivo. El empleado recaudador podrá pedir la cancelación del embargo anterior recaído sobre un inmueble siempre que no fuere por título hipotecario o pedido por otra institución del sector público. Cancelado el embargo anterior, se inscribirá el ordenado por el que ejerce la coactiva y el primitivo acreedor podrá hacer tercería coactivante. Si el primer embargo fuere de muebles, se dispondrá su cancelación siempre que no se tratare de prenda. En este caso, y en el de hipoteca, se cancelará el embargo y si el crédito reclamado fuera preferente de primera clase. Toda deuda a las instituciones indicadas en esta sección es solidaria entre los herederos de la persona deudora, pudiendo el empleado recaudador intentar la acción por todo el crédito contra uno o más de dichos herederos, quedando a salvo el derecho de él o de los coactivados para reintegrarse de las cuotas pagadas por los demás en la misma vía coactiva con igual solidaridad. Podrá el empleado recaudador pedir la declaración de insolvencia del deudor que careciere de bienes o si los tuviere en litigio o embargados por créditos de mejor derecho. Si dentro del procedimiento coactivo se deduce tercería coadyuvante en el caso del artículo 256, inciso primero, el empleado la tramitará y después de hacerse pago de su crédito, depositará el sobrante y mandará que el tercerista acuda al juez competente, excepto cuando el tercerista alegue derecho preferente, en cuyo caso el empleado depositará todo el producto del remate y enviará los autos al juez competente, ante él que hará valer sus derechos. Con relación a los créditos públicos, no hay más derechos preferentes que los que el empleador deba al trabajador por salarios, sueldos e indemnizaciones y pensiones jubilares, la hipoteca, la prenda y la pensión alimenticia. Por propuesta de la tercería excluyente, se suspenderá el procedimiento coactivo y dejando copia en él, se remitirá al juez competente del cantón o provincia en que se ejerce el cargo el recaudador según la cuantía de la tercería para que la tramite. El respectivo recaudador será parte en este juicio, pero si tiene a bien, podrá ordenar el embargo de otros bienes del deudor o garante y continuar el trámite de la coactiva sobre estos bienes. Las providencias que se dicten en estos procedimientos fuera de la sentencia no son susceptibles de recurso alguno. Tampoco se admitirán incidentes de ninguna clase y de suscitarse se rechazarán de plano. Actuarán en estos procedimientos los secretarios titulares de los recaudadores y en su falta por impedimento o excusa el secretario de la institución correspondiente o un secretario ad hoc nombrado por el recaudador que podrá ser uno de los empleados de su oficina. El secretario a los que se subrogan no podrán excusarse por intervenir en el procedimiento, sino cuando sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del deudor o garante,
o del contratista o del subrogante cuya petición se ejerce la coactiva. Los empleados recaudadores o secretarios son irrecusables, a no ser por causas legales, pero los procedimientos continuarán con los subrogantes hasta que se falle sobre la recusación, que debe intentarse ante un juez de lo civil. Los empleados recaudadores, con aprobación de su superior jerárquico, podrán solicitar el auxilio de la Policía Nacional para la recaudación de las rentas atrasadas. Si los alguaciles no tuvieran renta, percibirán los derechos fijados en la ley. Cuando el secretario de los empleados recaudadores no fuere abogado, podrán dichos empleados nombrar un abogado para que dirija el procedimiento colectivo, previa aprobación de la autoridad superior. El abogado percibirá por sus honorarios lo establecido en la ley. Las costas de la recaudación, incluyendo el pago de peritos, honorarios, certificados y otros, serán de cuenta del coactivado. Son solemnidades sustanciales de este procedimiento la calidad de empleado recaudador en la que se ejecuta la coactiva, la legalidad, legitimidad de personería del deudor o fiador, aparejar la coactiva con un título de crédito y orden de cobro, que la obligación sea líquida, determinada y el plazo vencido, y la citación al deudor o al garante del auto de pago o del que ordena la liquidación en su caso. Todas las autoridades civiles, militares, policiales están obligadas a prestar los auxilios que los empleados recaudadores soliciten para la recaudación de las rentas de su cargo. Serán admisibles excepciones que se deduzcan en el juicio coactivo. La consignación no significa pago. Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria la consignación de la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas, y aún en el caso de que dichas excepciones propuestas versaren sobre falsificación de documentos, sobre prescripción de la acción. Esas son las últimas reformas que se introdujeron al Código de Procedimiento Civil, ¿no? Las excepciones se propondrán solo antes de verificado el remate de los bienes embargados en el procedimiento coactivo. Si el recaudador no fuere citado con el escrito de excepciones en los 6 días siguientes a que tuvo lugar el depósito, caducará el derecho de continuar el juicio que se los propuso y el mismo funcionario declarará concluida la coactiva, como si la consignación hubiera sido el pago efectivo. Si el deudor no acompaña a su escrito las excepciones de prueba de consignación, no se suspenderá el procedimiento coactivo y el juicio de excepciones seguirá de esa forma. El juez, cerciorándose de la consignación y depósito, si a ello hubiere lugar, según el artículo 968, ordenará que en el libro correspondiente se copie el escrito de excepciones y proveerá el escrito dando traslado a las excepciones al empleado, contratista o subrogado, según el caso, por el término de 2 días. A petición del recaudador o del oficio, se citará las excepciones a la autoridad superior del que la emanó la orden de coactiva, la que podrá intervenir en la causa y responderá de los perjuicios y costas en su caso. Si las excepciones fueren deducidas respecto de un procedimiento coactivo iniciado a petición de un contratista, a este se le hará la citación que establece el artículo anterior y con él continuará el juicio, debiendo responder en su caso de las costas y daños y perjuicios. Oído el empleado recaudador o en rebeldía, el juez recibirá la causa a prueba por el término de 10 días si hay hechos que justificar. Vencido el término este, o si las excepciones fueran de puro derecho, se concederán 2 días para que aleguen las partes. Con los alegatos o en rebeldía se pronunciará la sentencia previa notificación. En la sentencia se condenará el pago de daños y perjuicios y costas al empleado recaudador que hubiere procedido contra las prescripciones de esta sección. Si la sentencia declara con lugar las excepciones, se elevará en consulta al inmediato superior, aunque las partes no la recurra. La sentencia contendrá la orden de que el depositario entregue el dinero depositado a la parte a quien haya favorecido el fallo. De no haberse suspendido la ejecución coactiva, la sentencia ordenará la cancelación del procedimiento coactivo y la reparación integral al autor de haber concluido aquel. La sentencia será susceptible del recurso de segunda instancia para ante la Corte Superior, que es la provincial ahora, ¿no?
si dicha suma excede $500 de los Estados Unidos de América. En segunda instancia, se podrá conceder el término de 6 días para la prueba, vencido el cual se fallará sin otra sustanciación. La apelación se concederá en el efecto devolutivo. Si el juicio en que se discuten las excepciones se suspende por 30 días hábiles o el actor no presenta ningún escrito o petición durante este plazo, antes de la sentencia de primera o segunda instancia de los tribunales contenciosos administrativos o de casación, el juicio quedará terminado a favor de la institución acreedora o de quien sus derechos lo represente. Si dentro del procedimiento coactivo se deduce tercería coadyuvante en el caso del artículo 956, inciso primero, el empleado la tramitará después de hacerse el pago de su crédito, depositará el sobrante y mandará que el tercerista acude al juez competente, excepto cuando la tercería alegue derecho preferente, en cuyo caso el empleado depositará todo el producto del remate y enviará los autos al juez competente ante el que hará valer sus derechos. Con relación a los créditos públicos, no hay más derechos preferentes que los que el empleador debe al trabajador, como habíamos manifestado antes, por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares, la hipoteca, la prenda y la pensión alimenticia. Se suspenderá el procedimiento coactivo y, dejando copia de él, se lo remitirá al juez competente del cantón o provincia en la que se ejerce el cargo del recaudador, según la cuantía de la tercería, para que la tramite. El respectivo recaudador será parte de este juicio, pero si tiene a bien podrá ordenar el embargo de otros bienes del deudor o garante y continuará el trámite de coactiva sobre estos bienes. Asimismo, tenemos una autoevaluación que servirá, como habíamos dicho anteriormente, con lo que hemos visto y con las lecturas que se hagan. Y por último tenemos la unidad quinta, que habla sobre la niñez y adolescencia. El objetivo específico es establecer si el trámite contencioso general será aplicable únicamente a los casos que prevén los libros 2 y 3 del Código de la Niñez y Adolescencia. Los contenidos, el alcance de la corresponsabilidad parental de la unidad de filiación y que es una familia biológica, derechos y deberes recíprocos de la relación parental, alcance de la patria potestad, funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, funciones del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, diferencia de filiación para con un hijo, con responsabilidad parental, y asimismo tendremos una autoevaluación. Según el código, alcance de la corresponsabilidad parental de la niñez, de parental de la unidad de filiación y que es la familia biológica. Según el código de la niñez y adolescencia, tenemos que el artículo 98 manifiesta que la familia biológica se entiende por familia biológica la formada por el padre, la madre, sus descendientes y colaterales del cuarto grado de consanguinidad. Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para todos los efectos, el padre y la madre adoptivos son considerados como progenitores. Artículo 99, unidad de filiación. Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen su modalidad. Corresponsabilidad parental. El padre y la madre tienen iguales responsabilidades de la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. Asimismo, conforme al Código de Leyes, tenemos que los derechos y deberes recíprocos de la relación parental. Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad. El artículo 223 del Código Civil manifiesta que la patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de cualquier edad no emancipados se llaman hijos de familia y los padres con relación a ellos padres de familia. Esto es lo que es relacionado con la patria potestad, ¿no? Sin embargo, el artículo 105 del Código de la Niñez y Adolescencia modifica un poco esto, ¿no? O aclara, si cabe el término, que dice, la patria potestad no solamente es el conjunto de derechos, sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. Aquí nos podemos dar cuenta de la diferencia que existe en lo que dice el Código Civil y el propio Código de la Niñez y Adolescencia. El artículo 190, funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.
El artículo 5 del Código de la Niñez manifiesta: el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios públicos y privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. Define medidas, procedimientos, sanciones, recursos y recursos en todos los ámbitos para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en este código, la constitución política y los instrumentos jurídicos internacionales. Vale notar que en este código todavía hablamos de constitución política, ¿no? Lo cual ahora es Constitución de la República del Ecuador. Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado. Seguimos con este tema. El artículo 191 manifiesta los principios rectores. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se fundamenta en los principios consagrados por la Constitución Política de la República, los instrumentos internacionales y el presente código. Obedece además a principios específicos que informan su construcción como sistema, la participación social, la descentralización y desconcentración de sus acciones, la legalidad, la economía procesal, la motivación de todo acto administrativo y jurisdiccional, la eficiencia y eficacia y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Funciones del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Corresponde al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, asegurar la correspondencia de las políticas sectoriales y seccionales con la Política Nacional de Protección Integral y exigir de los organismos responsables su cumplimiento, aprobar el Plan Decenal de Protección Integral, formular las directrices generales a nivel nacional para la organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral y coordinar su aplicación con los consejos cantonales. Promover la creación y fortalecimiento orgánico funcional de los consejos cantonales de la niñez y adolescencia y de las juntas cantonales de protección de derechos. Vigilar el cumplimiento de los objetivos del sistema en todos sus componentes a través de sus distintos organismos. Conocer, evaluar, difundir y promover consultas sobre los planes sectoriales gubernamentales que tengan relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Definir la política nacional de adopción y vigilar su cumplimiento. Establecer los comités de asignación familiar, determinar la jurisdicción de cada uno y designar a los miembros que le corresponden de conformidad con lo dispuesto en este código. Designar a las autoridades centrales para la aplicación de instrumentos jurídicos internacionales y determinar el organismo técnico responsable de realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano en dichos instrumentos y de elaborar los informes correspondientes. Proponer a los representantes del Estado ecuatoriano ante organismos internacionales del área de niñez y adolescencia, considerando candidatos que por su experiencia garanticen una representación adecuada. Promover la suscripción de convenios, tratados y otros instrumentos internacionales que tengan relación con los niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional. Apoyar las iniciativas que en este ámbito se promuevan desde los consejos cantonales. Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones de servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Difundir los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia. Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos internacionales públicos o privados que se relacionen con los derechos de la niñez y adolescencia. Conocer, analizar y evaluar informes sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia a niveles nacional e internacional. Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vigilar que las asignaciones presupuestarias estatales y de otras fuentes permitan la ejecución de las políticas fijadas por el Consejo Nacional y formular recomendaciones al respecto. Administrar el Fondo Nacional para la Protección de la Niñez y Adolescencia y transferir oportunamente los recursos que corresponden a los fondos cantonales de protección. Aprobar de conformidad con en la Ley Orgánica de Responsabilidad de Estabilización y Transparencia Fiscal su presupuesto anual y gestionar los recursos económicos humanos necesarios para el funcionamiento, para el cumplimiento de sus funciones. Establecer un sistema de control de calidad y valores de los mensajes y programas de los medios en función al mejor interés del niño, niñas o adolescentes.
dictar sus reglamentos internos y las demás que señala el código y las demás leyes aplicables, ¿no? Corresponsabilidad parental. El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, como habíamos visto anteriormente, en el cuidado, crianza, educación y desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. Igual tenemos una autoevaluación que, como decía, estaba en relación que con las lecturas que hagamos sobre el tema y sus aportes propios. Bueno, muchas gracias por su atención, señores estudiantes, y si hay alguna inquietud, pues estoy dispuesto a absorber las preguntas que sean necesarias. Muy buenos días. Sí, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera referente al trabajo a distancia, en la que se refiere a la primera pregunta que hagamos, cuatro hojas, digamos, sobre las diferencias y semejanzas entre la ley de propiedad intelectual y la decisión 486. La pregunta es si son lado a lado las hojas o solo en un lado, porque le pregunté al colaborador. Son carillas nomás, porque no va a ser un trabajo muy extenso. Cuatro carillas está bien. Ya, muchas gracias. Y la de referente a la exposición es referente a la mediación. ¿Es un proceso judicial o administrativo, por una parte? Y por otra, ¿qué tipo de documento es el acta de mediación? ¿Es un documento público o privado, no? ¿Qué tipo de documento será? Gracias, doctor. Bien. Verá, empecemos por la parte final. En lo relacionado con la mediación, como lo habíamos dicho dentro de la exposición, es un trámite que las partes se someten en virtud de que no llegan a un acuerdo entre ellos, y lo que quieren es no ir a la administración de justicia, sino solucionar de la mejor manera, y por eso buscan un mediador que les va a orientar, a darles luces para que llegue a un feliz término este inconveniente que tienen. Este documento que ha suscrito las partes viene a constituirse un documento público. ¿Por qué? Porque puede ser utilizado por una de las partes que no adoptaron la mediación dentro del proceso, y deducir como prueba este documento se suscribió antes y por lo tanto constituye un documento público, y el juez en ese caso sabrá valorar la intención que tuvieron los mediados dentro de la mediación. Y la otra parte de la pregunta, si me puedes repetir, por favor. La pregunta era si es que es un procedimiento judicial o administrativo la mediación. Bueno, la mediación, más allá de ser un procedimiento judicial o administrativo, más bien viene a ser un acto volitivo de las partes, porque ellos acuden por su voluntad a mediar. ¿Sí? O sea, no, nadie les está obligando, ellos comparecen por su propia voluntad a mediar. Entonces, como vuelvo y repito, se constituiría después, en el caso de que no se cumpla esa mediación, las partes podrían utilizar como un documento de prueba, ¿no? Gracias, muy amable. Doctor, le saludamos de la ciudad de Loja. Buenos días. La pregunta está encaminada, doctor, a la de la propiedad intelectual. Quisiera saber si la propiedad intelectual también comprendería la obtención de los vegetales y también abarcaría la propiedad industrial. Obviamente, precisamente en el trabajo a distancia, en el que hablamos de la decisión 486 de la comunidad andina, ahí se habla mucho de propiedad industrial, y ahí se habla de las obtenciones vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, la propiedad intelectual abarca todos esos temas. Doctor, no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias. En todo caso, reitero mis agradecimientos por la atención prestada, y estaremos dispuestos a atenderles de sus requerimientos durante el desarrollo del módulo. Muchas gracias, señores estudiantes.